equally. Este carajito sí me supo joder, voy a tener que irlo a buscar, coño. Hola, Juancho, ¿cómo estás? Hola, Laura. ¿Te traje las arepas? ¿Estás muy ocupado? La verdad es que sí, pero en este momento no te puedo atender, de verdad. ¡Rebeca! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás tú, vale? Mira, mi amor, yo necesito un favor tuyo. Yo necesito que tú me prestes un efectivo, ¿vale? Mira, yo tengo una emergencia ahorita muy grave. Yo te prometo que la próxima semana yo te lo pago, de verdad. Tú estás como muy urgido, ¿verdad? Mira, sí, vale, tengo un problema muy grave, de verdad. Bueno, que sí. Yo te voy a hacer el favor, pero primero me tienes que hacer un favor a mí. Lo que tú quieras. ¿Qué quieres, mi amor? Sí va, yo mismo soy. Sí va, mi amor, sí va, pero consígueme el efectivo. Vale, mi amor. Bueno. Sí que tú eres el que viene de parte de Rebeca. Ese mismo soy yo. Rebequita. Rebequita no se ha portado muy bien últimamente. Bueno, señor Manso, yo solo vine por el paquete. ¿Y por qué tú? Bueno, yo le estoy pagando un favor a Rebeca, pues. Ahora sé por qué te mandó Rebequita. Pero por lo que veo no tuvo la delicadeza de advertirte. Si tú con el paquete de aquí te quieres ir, algo tendrás que darme a mí. Mi amor, ¿o eres tú o soy yo? ¿Y a esta qué le pasó? ¡Una mona! Gracias. Aquí está lo tuyo. Gracias, Rebeca. Mira,
Pero todavía me dejó un favor a mí, ¿no? No, vale, pero ¿para qué vas a castigar a Andresito, Andrés? No, sí, yo sé. Oye, porque ahora voy a tener que ir hasta allá a buscar el boleto. Son 5 horas de viaje y yo tengo que estar mañana a las 3 de la tarde para cobrar el premio. No, vale, yo sé, yo sé. Es que yo te llamé, pero te robaron el teléfono. Ya. ¿Qué? ¿Que Andresito? ¿Andresito no tiene boleto? ¡Que lo escondió aquí en la casa! Y tú pensaste que te ibas a escapar de mí. Aquí nadie se va sin pagar. Mira, por favor, yo estoy aquí por error. No me hagas nada, por favor, no me vayas a matar, por favor. ¿Y quién te dijo a mí que yo quiero matarte? Antes, tenemos que resolver un asunto solo tú y yo. Ya no solo, por favor. ¿Pero qué es lo que usted quiere? Quédate tranquilo. Suéltame. ¡Juancho! Hola, Laura. ¿Estás bien? Hola, Laura. Vi que un hombre te sacó encapuchado de tu casa. ¿Qué te pasó? Creo que he tenido el peor día de mi vida. Yo no sé quién se ha llevado a mi suerte. Bien, vamos. Te hice un té. Toma. ¿Estás bien? Gracias. Te voy a contar lo que me pasó, pero no te vayas a asustar, ¿oíste? La locura comenzó el lunes en la mañana. Que se me ocurrió comprar un boleto de lotería. Tuve la mejor suerte porque resulta que me lo gané y me fui con mi hermano a celebrar toda la noche. Bailamos, bebimos. Yo decidí que podía ir por el boleto el miércoles por la mañana. Es que en la televisión dijeron que tenía hasta las 3 de la tarde. Entonces, bueno, me fui a acompañar a mi hermano al terminal porque él se iba de viaje a su casa. Pero estando allá, mi sobrinito me hizo creer que se había llevado el boleto y no fue así. Estaba jugando conmigo, ese coñito. Lo había escondido en la casa. Y bueno, desde allí empezaron los problemas. Pero como yo creí que se lo había llevado, entonces vine y le pedí prestado a la bachaquera, ¿sabes? La rica. Prestado un efectivo porque yo no tenía. Y entonces, bueno, y así fue como hice. Pero no, me salió más caro de lo que te imaginas, vale, no para. Con decirte que fue un lugar clandestino. Y Gay me secuestró y hasta quería conmigo. No, güey, sorprendentemente me dejó ir sin hacerme nada. Ajá, pero ¿y te tocó? No, vale, no, 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 tú eres loca, vale. No, soy un macho, vale, no me hizo nada. No, y ahora tengo 12 horas nada más para llegar a Caracas a cobrar mi cheque, vale. Ya, ya, quiero ya tener mi cheque para lanzarme la vida que yo me merezco. ¿Cuál es esa vida? Bueno, tú sabes. Comprarme un carro, vale, comprarme ropa de marca, mira, un buen reloj, unos lentes, salir con mis amigos sin estar pendiente de la cuenta, comprarme un teléfono que valga la pena, comprarme cosas que valgan la pena, una vida de lujo que es la que yo me merezco. Esa es la vida. ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? Tranquilo. Cada quien hace lo que quiere con su dinero y ya veo que tú tienes más suerte de la que mereces.
Señor, disculpe, un carrito por puesta sepa Caracas, ¿no hay por aquí? Bueno, yo mismo soy. Sí. Aquí hay una falla, pero si te sirve. Pero que está muy falloso, muy, muy, muy. Bueno, pero ahí vamos viendo resolviendo la vida. Bueno, sí, hombre, va. Va saliendo ya, ya, ya. Sí. Vámonos, 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 vámonos. Bueno. Sí va. Vámonos. ¿Qué pasó? Creo que es una falla eléctrica. Ay, ¿qué hora es? La 1:30. Ay, ay, sí. Ay, y tú tienes que llegar rápido, ¿no? Sí, sí, ya. Bueno, señor, vamos a revisar qué es lo que le pasa a ese carro. Ay, señor. Que lo prenda. Está prendida, a ver. Listo, vámonos. Prendió. Vamos. Vale. Bueno, chamo, hasta aquí llegamos. Está bien, man. Bueno, muchísimas gracias, pues. Mire, pero para la próxima un airecito, una cosa. Quisiera, pero sabes que siempre hay otras prioridades. Ah. Hola, buenas tardes. Yo soy Juancho, yo me gané la lotería. Mira, Juancho, ¿me puedes permitir, por favor, tu boleto y tu celular para confirmar? Ok. Espérame un segundito que yo. Señor Palacio, ¿me puede pasar? Gracias. Bueno. Bueno, mucho gusto, señor Palacio. Felicitaciones. Gracias. Tome su cheque. Gracias. Por favor, voltea la cámara. Tú tienes más suerte de la que mereces.
Vale, pero por lo menos felicítame. Buenas tardes, disculpe. ¿Se encuentra el señor Juan de Dios? ¿Tú eres Laura? Sí. Sígueme. Tienes un archivo ahí para ti. Gracias. Para cuando veas esto, ya yo estaré muy lejos. Y tú estarás en tu fundación. Fundación La Bondadosa. Esto es para ti. Lo que me dijiste el otro día me hizo entender que estaba siendo un completo idiota. La Bondadosa será guiada por la mujer más noble, sincera y comprometida que he conocido, para llevar alimento y apoyo a las personas más necesitadas. Espero seas la suerte de muchas personas a través de ella. Tenías razón. Yo tengo más suerte de la que merezco. Tranquila, hija. Todo pasa por algo.